Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pa'l río, pico allá remonta lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mío. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pa'l río. En mi caso yo vengo de La Voz de Manaure, del estado Táchira, y como mi compañero, soy parte del colectivo de mi compañero Leo, ¿no? Soy parte del colectivo de la radio comunitaria La Voz de Manaure. Próximamente seremos también televisora comunitaria. Y en cuanto a este espacio, este grandioso espacio, muy contento de que esté lleno de jóvenes porque, coño, somos... parte de la construcción de este nuevo modelo, de este futuro que Venezuela realmente necesita para salir de ese atolladero donde había estado durante mucho tiempo. Mi nombre es Juan, sí, Juan Granado, soy de la radio Ali Primera, del Valle allá en Caracas. Estoy participando desde muy... aparte de que soy joven, además en el colectivo estoy desde muy chiquito, ¿no? Desde muy cuando era niño. Y bueno, de ahí a partir de ese momento he pasado en distintos niveles, ¿no?, de participación dentro del colectivo, empezando por la parte técnica y luego yendo asumiendo algunas cosas más en el tema organizativo y todo este cuento, ¿no? Interesante la tarea que tiene Ancla y la demostración, el ejemplo que ha dado. A mi parecer, ¿no?, en todo lo que he tenido la participación y la militancia dentro de la organización, con el tema de lo que es la inclusión de los jóvenes. Un ejemplo concreto y actual que tenemos ahorita es Barrio TV, por ejemplo, la Escuela de Producción Audiovisual Barrio TV, que se está desarrollando ahorita allá en Caracas. Es una experiencia que reúne a muchos jóvenes de los barrios de Caracas, que le da mucha inclusión a esa juventud y que además está produciendo elementos que están generando además cosas bien interesantes en términos organizativos de lo que es el, como decía el compañero aquí, esa sociedad que nosotros queremos, ese país que nosotros queremos construir. Ahí es donde lo veo más interesante ese tema. Entonces, bueno, hay un dato bien curioso, esto de que por qué unos jóvenes dejan, no sé, que están en el liceo, que pudieran irse a un centro comercial, que pudieran estar jugando, no sé, con el Wii, con el PlayStation, cualquier otra cosa, deciden acercarse a una radio y comenzar a en los controles o primero con el micrófono en un programa, digamos, que los motivos, que los mueve primeramente a entrar a este espacio y que los mantiene ahí después de digamos, Juan ya tiene mucho rato entonces en la radio Ali Primera, pero entonces, ¿qué los motiva a continuar ahí? Bueno, ciertamente es la naturaleza del chamo, la dinámica, el estar todo el tiempo innovando, conociendo, explorando. Desgraciadamente, los modelos que veníamos siguiendo o que nos venían implantando desde hace mucho tiempo, era todo lo contrario. Nos decían, tienes que seguir órdenes. Ahora,
desde este punto de vista de la nueva formación del hombre que queremos, hay espacios como Ancla, que son muy pocos de hecho los que pueden existir, y Ancla es como la cumbre de todo eso, donde nosotros llegamos y bueno, ¿quieres hacer radio? Excelente, siéntate, nosotros te enseñamos. ¿Quieres agarrar una cámara? Puede ser el equipo más caro de este mundo, pero igualito te lo prestan. Te lo dan a entera disposición, aprendes a utilizarla, y es que el que busca la libertad se tiene que quedar en Ancla, es como un enamoramiento. Automáticamente llegas, te ofrecen todo esto, y si en realidad es lo que te nace, no te vuelves a ir y dices, nadie te va a decir, mira, eres parte del colectivo. No, cada quien asume y dice, bueno, yo soy Ancla. Juan. Sí, bueno, bien claro, como dice Joel, la misma dinámica, ¿no? Eso desde muy chamito, el cuento de la radio, la televisora y todo eso, que uno se cree, la gente se creía todo ese cuento de que nada más podían hacer radio y televisión y participar en estos espacios. La gente que ya tenía el título, que había cursado en una academia a los 5 años y todo ese cuento. Y bueno, claro, con las radios comunitarias y todos estos espacios que se están generando, obviamente ahí los jóvenes tienen como que con toda esa voluntad la mayor fuerza de participación por todo lo que significa, ¿no? Que podamos estar dándole de alguna manera un aporte a nuestro entorno. Por eso hablaba de los distintos niveles anteriormente, porque uno empieza luego a reconocer también que no solamente es la parte técnica de que estoy operando los controles, sino que también además a través de esas herramientas técnicas estoy aportando a mi entorno, estoy colaborando con mi vecino, con mi vecina, con mi misma familia. Y eso yo creo que es determinante ahí, lo que a mi parecer me mantiene en el espacio, sobre todo en la organización también, tiene que ver mucho con ese aporte, ¿no? Con cuando uno empieza a generar esa conciencia de poder darle algo a la comunidad, y que de lo que hablamos en los centros comerciales y que si estás jugando Wii y eso, cómo cambiamos ese modelo, o sea, cómo empezamos realmente a producir y a dar algo que le deje a la sociedad. Algo que, ahí está el... Bueno, porque los jóvenes de alguna forma son, digamos, que la semilla del nuevo hombre, de la nueva mujer. Que construyen toda esta patria, esta matria nueva. Entonces, bueno, desde el equipo de producción, así como a los anteriores compañeros, pues les vamos a dar este corazón de mi patria. Ah, bueno. Entonces, chévere, chévere. Aquí tienes Juan, aquí tienes Joel. Y bueno, la verdad que ha sido un placer tener esta voz de los jóvenes. Bueno, faltaron por ahí una queja de que no habíamos invitado a una compañera, pues entonces digamos que estamos un poco en deuda. Digamos que prepararemos un poco sobre la participación desde las mujeres en los medios de comunicación, y sobre todo así como ustedes, los muchachos, las muchachas también tienen una participación bastante activa, una participación bastante dinámica de todo esto que se hace radio, que se hace televisión, con una visión de género también, con una visión donde donde podamos de alguna forma que hombres y mujeres puedan encontrarse y construir realmente una patria distinta, una patria más igual, una patria más justa. ¿Yo querías decir algo? Sí, sí, referente a lo que decía aquí mi compañero, Ancla genera conciencia. O sea, con conciencia lo podemos resumir todo. Si tú tienes conciencia, no estás buscando dañar a tu compañero. Y aquí nosotros nos ponemos hombro con hombro y luchamos todos juntos. Entonces, Ancla genera conciencia. Ancla es conciencia. Pues muy bien. Ya para despedirte, Juan, unas últimas palabras. Bueno, nada, la invitación pues a que cada vez se involucren más en este espacio, de que los jóvenes somos aquí como que pieza clave. Así como dice Joel, trabajamos todos hombro a hombro, distintos géneros, distintas generaciones, dentro de la diversidad, pero también entendiendo que como juventud tenemos un poco más de tiempo en este espacio, y bueno, tenemos que
desde un principio ser contundentes en nuestras acciones, empezar a reflejar, ser el ejemplo de esas nuevas generaciones y esa nueva sociedad. Pues bien, esto ha sido el tercer segmento del Quilombo. Con placer tener estos dos compañeros que son la voz de los jóvenes en Ancla. Y bueno, esto ha sido el Quilombo, está siendo transmitido de forma especial en el cuarto campamento multimediático de Ancla. Bueno, vamos a unas promos, identificamos el canal y ya regresamos. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pa'l río, pico allá rebunda lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mía.